A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099-7372-081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hay matrimonios que después de 23 años sin tener hijos, reciben la sorpresa. Él se llamaba Luis XIII, rey de Francia, y ella, doña Ana de Austria. Aquel matrimonio había transcurrido en medio de engaños mutuos, calumnias y rumores. Pero ahora, después de 23 años, nacía nada menos que Luis XIV. Cuando Luis XIII murió, el pequeño Luis XIV tenía apenas 5 años, y a esa edad, se convirtió en rey de Francia, aunque quien en verdad gobernaba era el cardenal Mazarino, que en secreto había contraído matrimonio con la reina viuda. Llegado a la mayoría de edad, Luis XIV se convirtió en un rey déspota y barrió a los que le estorbaban para tener el poder absoluto. Entonces, bajo el gobierno de Luis XIV, llamado el Rey Sol, Francia conoció todos los extremos, la pobreza en su máxima expresión y la riqueza, el lujo y la pompa en extremos demenciales. Y mientras se construía un castillo esplendoroso como Versalles, con trabajadores esclavizados, el pueblo francés no alcanzaba a tener un pan mínimo y digno para llevar a la boca. Pero todos los seres tienen un final, y a pesar de su soberbia y su pompa, de su lujo inhumano en medio de la inhumana pobreza, Luis XIV murió un día como hoy, 1 de septiembre de 1715. Y cuando el pueblo de París supo la noticia de su muerte, todos se lanzaron a las calles a una de las más grandes fiestas del siglo, y hubo orgías en medio del júbilo desbordante, y todos comieron y bebieron y bailaron y cantaron como nunca en su vida lo habían hecho. Fue un día como hoy, 1 de septiembre de 1715, cuando París tuvo su fiesta irrepetible, porque los reyes mueren una sola vez. Las principales noticias del día. Titulares. Crece la tensión en el diálogo entre gobierno y organizaciones indígenas. Hernán Ulloa manifiesta necesitar el pronunciamiento de la Corte Constitucional para tramitar la terna para la Judicatura. Aprueban informes sobre reforma a la ley de compañías con dos cambios. La empresa chilena ENAP gana contrato de petróleo Oriente. En tributación de hoy, el patrocinio, un beneficio real. En política internacional, derechos humanos en China. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, Ley de Medios Ilegal a Gritos. José Hernández, el gobierno necesita Viagra político. Noticias del día. Crece la tensión en el diálogo entre el gobierno y organizaciones indígenas. Desde la instalación de la primera mesa técnica el 13 de julio, ha transcurrido 50 días de discusiones temáticas entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Este 31 de agosto del 2022, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, declaró ante mediadores su enorme preocupación porque en la práctica no pasa nada. El líder indígena hizo referencia al único acuerdo firmado entre el Ejecutivo y las agrupaciones que lideraron el paro nacional de junio sobre banca pública y privada. Sostuvo que no han habido el alivio financiero ofrecido para la población. Jatari Sarango, también dirigente de la FENOSIN, dijo que si no existe la voluntad del gobierno, las organizaciones de base tomarán las decisiones de seguir en pie de lucha. Estas declaraciones, en contra del proceso entablado con el Ejecutivo, se dieron durante la instalación de las mesas de derechos colectivos y de seguridad y justicia. En el evento participó el relator especial
de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para Asuntos de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Francisco Calisay. El 30 de agosto, Leandro Ullón, dirigente de la FENOSIN, advirtió con posibles movilizaciones, especialmente en la costa, si no se condonan las deudas de hasta $10,000, la sorpresa es que el tema que parecía zanjado en la lista de 10 puntos que defendieron la CONAIE y la FENOSIN y la FEINE durante 18 días en junio, no había un pedido de condonación de deudas. Lo que se solicitaba era una moratoria de mínimo un año y la reestructuración de los pagos. ISA advirtió que tampoco se han avanzado en el tratamiento y en los resultados de las otras mesas. De la decena temática acordada, se han instalado 7 mesas técnicas. Desde el punto de vista del Ejecutivo, la situación es diferente y positiva. Homero Castañer, viceministro de Gobernabilidad, rechazó las declaraciones de los dirigentes indígenas. El funcionario dijo que las mesas sí han dado resultados específicos. Hernán Ulloa manifiesta necesitar el pronunciamiento de la Corte Constitucional para tramitar la terna para la Judicatura. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, denunció este jueves 1 de septiembre de 2022 los cálculos políticos que se hacen con el Consejo de la Judicatura. Dijo que la coincidencia de que Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, remitiera la nueva terna para integrar el Consejo de la Judicatura es solo un instrumento para el caos y negocios políticos. El contexto son dos hechos puntuales. En estos momentos, 3 vocales de la Judicatura, Fausto Murillo, Maribel Barreno y José Murillo, están siendo sometidos a un juicio político en la Asamblea. El segundo hecho es que 6 de los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le pidieron públicamente a Ulloa que convoque a una sesión plenaria para conocer la terna remitida por Saquicela. La ciudadanía en general debe comprender que la oportuna y políticamente bien calculada remisión de una nueva terna en pleno proceso político de los vocales del Consejo de la Judicatura, al igual que la cercanía del juicio político a 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, es para tomarse el Consejo de la Judicatura, al igual que el Consejo de Participación Ciudadana, como valientemente lo ha denunciado el doctor Dalton Bassigalupo. Así lo sostuvo Ulloa. En su comunicado indicó que no dará trámite a la terna hasta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la discrepancia jurídica que hay entre los vocales de la Judicatura Álvaro Román y Fausto Murillo. Aprueban informes sobre reforma a la Ley de Compañías con 2 cambios. Con 8 votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el 31 de agosto del 2022 el informe para segundo debate del proyecto de ley reformatoria de la Ley de Compañías. El proyecto de ley busca crear una regulación ágil que no sea un limitante para la apertura de nuevos negocios e industrias. La comisión incluyó 2 cambios a la reforma de ley en el informe para segundo debate. El primero, que las sociedades por acciones simplificadas, SAS, no emitirán acciones. La comisión proponía en su informe para primer debate la posibilidad que las SAS participen en el mercado de valores a través de la emisión de acciones, pero el organismo legislativo retiró esta iniciativa en el informe para segundo debate. La segunda es fortalecer control posterior inicialmente. La reforma planteaba reducir el tiempo de control posterior que puede hacer la Superintendencia de Compañías a las empresas. La reforma planteaba que la Superintendencia podía ejercer el control posterior un año luego de la constitución de una empresa. La comisión amplió el plazo a 7 años en el informe para segundo debate de la reforma. La empresa chilena ENAP gana contrato de petróleo Oriente. La petrolera estatal Petroecuador exportará 2,16 millones de petróleo Oriente a la empresa estatal chilena ENAP.
ENAP resultó ganadora de la sexta venta por el concurso abierto de Petróleo Oriente, tras presentar la mejor oferta. La petrolera chilena planteó 2,14 dólares por barril por debajo del petróleo WTI de referencia para Ecuador. La petrolera chilena superó a las otras ofertas propuestas y recibidas por Petroecuador. La multinacional holandesa Trafigura ofertó 9,45 por barril por debajo del precio de petróleo de referencia del tipo WTI. La petrolera china PetroChina ofreció 3,25 dólares por barril por debajo del precio del petróleo de referencia de WTI. El lote de Petróleo Oriente será levantado en 6 cargamentos de 360 mil barriles más menos 5% y serán enviados por el terminal marítimo Balao en la provincia de Esmeraldas. El volumen será levantado en noviembre y diciembre del 2022. Petroecuador prevé que la venta genere ingresos de 187,1 millones de dólares para el Estado ecuatoriano. Entrevista del día. Bernardo Abad, concejal de Quito, estuvo en el segmento de entrevistas de Radio Suceso para hablar del intento de posesión de más de 100 hectáreas del Parque Metropolitano Huanhuiltagua. Escuchemos la conversación. ¿Qué ha sucedido con este intento de toma del Parque Metropolitano Huanhuiltagua? Lo escuchamos. Yo creo que hay que poner en contexto para dejar en claro. El pasado 25 de agosto, un grupo de personas, determinadas, dicen ellos, como parte de la comuna Tanda Pelileo, ingresaron al Parque Metropolitano a desbrozar unas zancas que ya estaban ahí, en las cuales dicen, para delimitar, lo que ellos dicen es su lote por derecho ancestral. Son 127 hectáreas que reclama esta comuna Tanda Pelileo de las 570 que tiene el Parque Metropolitano. Y en esto voy a dejar en claro, Verónica, el Parque Metropolitano es un bien público, le pertenece a todos los quiteños y nosotros como autoridades del municipio no vamos a permitir que se lotice, que se entregue, que se venda, que se done ni un centímetro cuadrado de ese parque que nos pertenece a todos. Estas personas reclaman aduciendo que son sus herederos ancestrales de ese lote de terreno. Pero debemos aclarar algo. Personas que representarían a esta comuna, Tanda Pelileo, habrían vendido ya hace décadas ese lote del parque. Y fue el municipio de Quito, a partir de 1991, que, al iniciar las expropiaciones, pagó por esas expropiaciones a quienes presentaron los títulos de propiedad. Ahora estas personas que se dicen dueñas, pues lo único que les decimos es presenten los títulos de propiedad, presenten escrituras públicas de la pertenencia de ese lote. No lo han hecho. Argumentan y dicen que ellos son los herederos y los dueños ancestrales. Pues aquí estamos en un estado de derecho y estamos en el año 2022. Y una persona que reclame por un lote de terreno, un centímetro cuadrado del terreno del parque, deberá probar su pertenencia, deberá probar que le pertenece, lo que no han hecho. Así que no hay nada que decir, simplemente el Parque Metropolitano Huanhuiltagua del Norte se va a mantener tal cual, 570 hectáreas para el disfrute, para que podamos, más de 150 mil personas que vamos al año a ese parque, podamos seguir yendo con nuestras familias, yendo con nuestros hijos, yendo con nuestras esposas, yendo con nuestros perritos, nuestras mascotitas, a disfrutar de ese parque que es de todos los quiteños. Para concejal, sobre algo que mencionaba el asambleísta Fernando Cabascango de Pachacuti, que bueno, estaba con este tema y manifestó que su objetivo es proteger los derechos de los ecuatorianos, y eso incluye a las comunas y comunidades, y dio la semana pasada una rueda de prensa en donde pues mencionaba que la comuna Tanda Pelileo fue constituida en marzo de 1908 con personería jurídica que se reconoció en 1940 y que es propietaria
de 127 hectáreas en el sector del Parque Metropolitano y que después, entre 1979 y 1980, estos comuneros fueron víctimas de usurpación de gran parte de su territorio comunitario. Y bueno, ¿qué decir de eso, de esa usurpación supuestamente de las tierras que tenían? Algo tan sencillo como esto, Vero, y obviamente a todos los amables radioescuchas de Radio Sucesos. Si es que alguien reclama la pertenencia de un centímetro cuadrado del Parque Norte Metropolitano Huanguiltawa, deberá probar y deberá mostrar escrituras, deberá mostrar sus títulos de propiedad para que se efectivice. No han mostrado ni un título de propiedad, no han mostrado ninguna escritura pública sobre la pertenencia de un lote dentro del Parque Metropolitano que tengan derechos ancestrales, pues está muy bien. Pero en el año 2022, aquí lo que cuenta son el Estado de Derecho, que si alguien prueba que tiene los títulos de propiedad, o si no, simplemente es un interés, a mi criterio, de cierto grupo político. Recordemos, el asambleísta Fernando Cabascango es miembro de Pachacutic. También recordemos a quienes están promoviendo para la alcaldía de Quito y para la prefectura de Pichincha, Pachacuti. Entonces, se vuelve muy sospechoso que en estos momentos se reclame por la pertenencia de un lote de 127 hectáreas dentro del Parque Metropolitano que tiene 570 hectáreas. Muy sospechoso. Pero les vuelvo a repetir, Verónica, si es que alguien tiene los títulos de propiedad, si es que alguien tiene escrituras públicas que demuestren la propiedad de un centímetro cuadrado del Parque Metropolitano Norte Huanguiltawa, que las presente. Obviamente se irá a los tribunales, pero no han presentado nada. Están presentando supuestamente ciertos reclamos por la ancestralidad de una comuna que fue disuelta, que luego volvió a ser reactivada, pero al fin y al cabo es una comuna en la cual ellos dicen que son propietarios. Pero el municipio de Quito en 1999 ya pagó las indemnizaciones por las expropiaciones que se realizaron en este parque. El Parque Metropolitano Norte Huanguiltawa es un bien público, es y le pertenece a todos los quiteños. Y no vamos a permitir que se cercene, que se lotice, que se entregue, que se venda, que se done ese espacio que es de todos. En Radio Sucesos también estuvo el experto en Derecho Institucional Rafael Ollarte. Con él se conversó sobre el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Rafael Ollarte, abogado constitucionalista. Doctor Ollarte, gracias por acompañarnos. Buenos días. Estamos en un juicio político que tiene muchas cosas por detrás, que no es tan fácil como un juicio político así nomás. Tiene muchas características, muchas denuncias. Ayer iniciaba con estas acusaciones de reparto, de oferta de dinero, de notarías, etcétera, para buscar o no los votos. Hasta el propio presidente de la Corte Nacional de Justicia está metido en la colada, acusado de hacer llamadas y de interferir en el proceso o buscar algo. ¿Qué le parece a usted todo esto que está pasando con la justicia en el país? Buenos días, don Milton, un placer estar con usted, con doña Verónica, con todos los amigos de Radio Sucesos. Bueno, ocurre que los juicios políticos son hechos por los asambleístas que nosotros elegimos. Es lo que hay, ¿no? Así se legisla, así se fiscaliza. Le acabo de escuchar al doctor Vanegas en la entrevista acá en Sucesos, y en la mañana al doctor Murillo en la entrevista con usted en Teleamazonas. Bueno, es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Es cierto, usted tiene unos miembros del Consejo de la Judicatura nombrados en el año 2019 por el Consejo Transitorio. Señor Murillo sale de la terna de la asamblea con mayoría correísta, pues. Lo mismo que su alterna, la señora Celi. La señora Barreno, de la terna de fiscalía, donde también está la señora Yupanqui, que sería la eventual reemplazante. A no ser que, como nos dicen ahora, porque claro, como no hay que responder las acusaciones, sino que tu respuesta es que si a mí me censuras, se viene el correísmo y los malos o ser cristianos. Ah, entonces usted puede hacer la que se le canta, porque no le puedo nunca censurar, porque siempre ocurriría lo que usted se está inventando, además. Me parece harto difícil. Centrarse en el tema que es, ¿cuál es la causa del juicio político? Una acusación porque usted hizo una evaluación
a los jueces de la Corte Nacional de Justicia y esa evaluación fue declarada inconstitucional. Pero ojo, yo le escucho a Murillo, Barreno y compañía minimizar la declaración de inconstitucionalidad. O sea, poco menos que aquí no hubo declaración de inconstitucionalidad. O sea, faltó poco para que el señor Murillo me diga que la Corte Nacional le ha felicitado por la evaluación. Faltó poco. Sí, no están reconociendo el hecho por el que se los acusa. Y los acusadores tampoco es que le están defendiendo bien, porque ya empiezan a sacar grabaciones, lo que hablábamos hace un momento, exacto. Pero si el señor, a ver, señor Banega, cuando fue el juicio político de Celi, ¿qué hizo? Lo mismo que hoy día está criticando. O sea, no me... Estas virginidades tardías de esta gente a mí me molestan, francamente. O sea, el debido proceso cuando te guste. Señor Celi, cuando compareció a la asamblea con su abogado, no le dejaron entrar al abogado. Son los salvajes estos gallos. Entonces, y a mí me vienes a hablar del debido proceso, cuando hace 4 meses hiciste lo que hiciste. No me vengas con tonterías, ya. Entonces, bueno, entonces tenemos una declaración de inconstitucionalidad, que no es una declaración de inconstitucionalidad cualquiera, es tan grave que es, ¿saben cuántos casos la Corte Constitucional en acción de inconstitucionalidad han ordenado indemnizar? Primera. O sea, así de bien... Como 10 millones que tienen que sacar del presupuesto que no tienen, además. Tienen que dejar de comprar papel para pagar a los jueces. Pero es que eso no importa. No importa que la Corte Constitucional no solo te haya declarado la inconstitucionalidad, porque además hiciste algo terrible. El precedente que hacía Murillo y compañía es precisamente lo que ahora nos dicen que quieren hacer los otros. Si a mí me reemplazan, Cuco, vienen los otros y van a reemplazar los jueces. Es precisamente la Corte Constitucional que te dijo que eso es lo que no puedes hacer, lo que tú hiciste no puedes hacer. Porque generaba ese precedente. Viene un nuevo consejo de la judicatura y dice, vamos a evaluar. Evaluamos, usted sabe, pues, evaluamos mal, evaluamos a conveniencia. Escucharle un evaluador diciendo, es que eran ignorantes. Yo también te puedo hacer 2 preguntas y dejarte en la vía, bonito, en público. Yo también he evaluado, sí sé cómo hacerlo. Sí puedo dejarte, sacarte la mugre con una pregunta. Y decirte después que eres un ignorantón. Eso dijo la Corte que no se podía hacer. Usted puede evaluar cuando son las renovaciones parciales, no cuando a usted se le ocurre. Dos cosas, pasan dos cosas. La primera, que es la razón de ser, y la segunda, lo que se dice que puede pasar. Porque la verdad es que esta gente soslaya cosas, no solamente que la Constitucional te declaró constitucional y nos mandó indemnizar a quienes, a los civiles de costumbre, es decir, a los ciudadanos, sino que la Corte de Pichincha dictó otro fallo diciendo que la evaluación era violatoria del principio de independencia judicial. Y también mandó indemnizar. Y hay una tercera cosa. Porque como a estos gallos les encanta hablar del bloque de constitucionalidad y lo importante que son los organismos internacionales y se cortan las venas, ¿por qué te olvidas de que Naciones Unidas, a través del relator especial de Naciones Unidas para la independencia judicial, te dijo que la evaluación era irregular, que violaba el principio de independencia judicial, que los evaluadores estaban parcializados, que estabas creando infracciones vía reglamento? ¿Quién lo dijo? ¿Ollarte? No, lo dijo el relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial. 3 cosas respecto de una evaluación. Y encima está pendiente en el sistema interamericano. La caída y limpia que nos van a pegar por ese chistecito que hizo Murillo y compañía. Y que en 8, 9, 10 años otra vez nos va a tocar pagar a los giles de costumbre que somos nosotros. Entonces, no hay causa para destituir a estos tipos. Qué bueno, entonces no hay ninguna causa para nada. ¿Por qué? Porque viene Correa. Qué terrible, perdón. ¿Usted cree que sea causa? Pero diciendo sí. Esto. Ahora, a mí me hubiese encantado que también sea por el tema de los audios. Es que claro, ese es el tema. En un país donde hay gente decente ejerciendo los cargos públicos, primero, no tienes un tipo que está inhabilitado para ejercer cargo público diciendo ser presidente del Consejo de la Judicatura. El señor Murillo no es presidente del Consejo de la Judicatura, es el encargado de la presidencia. Le encanta ponerse un título que no tiene. La Constitución dice que el presidente del Consejo de la Judicatura es el delegado de la Corte Nacional de Justicia. Y cuando Saquicela quiere mandar la terna, ¿qué se le ocurre al señor Murillo para seguir siendo, entre comillas, presidente del Consejo de la Justicia, a suspenderle? El señor Murillo, que tanto nos habla de Correa y compañía, ¿sí sabe lo que generó la suspensión del señor Saquicela por el tema de la extradición? Que Correa utilice eso en la alta Corte de Bélgica para impedir su extradición, diciendo que su extradición tiene fines políticos. Tan fines políticos que como no se apuró Saquicela en el pedimento de extradición, le han suspendido al presidente de la Corte Nacional Ecuatoriana por su extradición, para que nos nieguen la extradición. Si lo hizo intencionalmente Murillo eso, para beneficiar a Correa, mal. Y si lo hizo por torpe, peor.
le ha beneficiado a Correa. Lo que el señor está diciendo es que si me sacan a mí, los correístas logran sacar su caso emblemático. Si él lo ha hecho todo lo posible, ¿qué quería? Una extradición sin traducción. ¿Cómo nos va con las extradiciones a nosotros? Nunca hemos podido extraditar a nadie. Y quería hacer mal, y de hecho ya se hizo mal, así es que esa extradición no la va a lograr, peor con el chistecito de Murillo y compañía, y esto se utiliza en la Corte de Bélgica. Injerencia política en un juicio de extradición, qué lindo. Ah, te aplaudo a Murillo. Pero es que... Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Es muy importante el giro que hoy se está dando en nuestra tributación ecuatoriana. Las empresas, las personas naturales, buscamos cómo optimizar nuestros recursos financieros y económicos del día a día. Siempre estamos preocupados en la optimización correcta de nuestros impuestos, y esto es adecuado. Aplicar la normativa tributaria vigente, actual de nuestro país, en beneficio de nuestras empresas, de nuestros negocios, es una necesidad fundamental y sobre todo del sector empresarial. Nuestra legislación tributaria ecuatoriana ha manejado ya términos y sobre todo conceptos internacionales muy importantes que se han venido plasmando en nuestro marco regulatorio. Hablar ahora del patrocinio es algo que se vuelve fundamental como una herramienta que beneficia a dos lados simultáneamente. Beneficia primero al sector empresarial, a los sujetos pasivos, porque todo el mundo estamos interesados en cómo optimizar legalmente nuestros impuestos. ¿Qué es esto del patrocinio? El patrocinio es un gasto deducible, un gasto que lo puede tener usted en su contabilidad. Deducible, ¿qué quiere decir? Que usted va a, de una manera legal, disminuir su base imponible para pagar correctamente y de una manera óptima su impuesto a la renta. El gasto de patrocinio en diferentes aspectos, el deportivo, el de arte, cultura, el patrocinio a sectores vulnerables, se encuentra en nuestra legislación, lo que permite, a mi criterio como profesional, un doble beneficio fiscal. Primero, que sea un gasto deducible del impuesto a la renta, como ya lo mencioné, disminuyendo esa base imponible, ¿sí?, adecuadamente, este gasto que todo el mundo queremos, sobre todo a fin de año, pero adicionalmente el patrocinio que se encuentra claramente establecido en el marco regulatorio de nuestra legislación tributaria permite una deducción adicional. Y cuando hablo de esta deducción adicional, es que usted puede tener un beneficio, como yo le digo, extra. Ese beneficio que le va a disminuir aún más dentro de su conciliación tributaria esa deducción legal, esa disminución de su base imponible, para que usted pague de una mejor manera ese impuesto a la renta causado corriente. El patrocinio está ya incluido dentro de los gastos deducibles en nuestra contabilidad, en nuestra ley tributaria, en el artículo 10.19 de la ley tributaria y 28, numeral 11 del reglamento fiscal. Lógicamente que para hacer este patrocinio, este gasto importante con esta deducción adicional, hay que seguir procedimientos formales. Es importante que usted esté capacitado. Usted quiere hacer un patrocinio en el aspecto deportivo, hay un procedimiento, se encuentra canalizado por autoridad competente. Usted lo quiere hacer en arte y cultura, adicionalmente, y también le doy buenas noticias, el gremio contable ha firmado convenios importantísimos para que usted, el sector empresarial, se capacite, al igual que su contador, y le diga cómo puede optimizar de manera legal sus impuestos. Esto es a través de una figura importantísima, el patrocinio. Doble beneficio, gasto deducible y deducción adicional en su conciliación tributaria. Siempre recuerde que el estar capacitado, el estar informado, el que él conozca
qué es lo que dice esta ley tributaria de derecho público, no solamente para pagar adecuadamente los impuestos, sino también para optimizarlos y aplicar todos estos beneficios tributarios que nos trae el marco regulatorio vigente en nuestro país. Capacítese, infórmese, usted lo puede hacer a través, lógicamente, de la página del Servicio de Rentas Internas, pero también a través de los gremios profesionales, y qué mejor, a través del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. Soy Cristina Trujillo, de su noticiero de Telesucesos, su programa Tributación de Hoy. Nos volvemos a ver la próxima semana. Global Hoy con Alan Carter. Finalmente, el largamente esperado reporte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas respecto de las violaciones de derechos humanos por parte del régimen chino contra minorías étnicas, religiosas y culturales ha salido a la luz, ratificando todas las sospechas y acusaciones formuladas por varios organismos internacionales, apoyados en numerosas declaraciones de víctimas que han sufrido vulneraciones a sus derechos en un amplio abanico de acciones emprendidas por el gobierno chino con intencionalidad y propósito. El informe sale a la luz luego de varios meses de la visita que la alta comisionada del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, expresidenta socialista de Chile, tiempo durante el cual se suscitaron demoras repetidas en su publicación, justificadas por la alta representante con el argumento de que se estaba buscando diálogo con China, lo que no implicaba que estuviera ocultándolo. Lo cierto es que el reporte se hizo público 13 minutos antes del final del periodo de 4 años para el que ella fuera electa. La Organización Defensora de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, calificó estas demoras como inexcusables. La propia alta comisionada hace referencia a intensas presiones para hacer o no públicas las conclusiones de las investigaciones. La pregunta que surge casi de manera inevitable es: ¿para qué se hacen todas las investigaciones y se invierte tanto tiempo y recursos humanos y económicos en estos procesos, si al final del día, por ignotas razones de corrección política, van a ser archivadas en alguna gaveta porque pueden ofender a alguna autoridad o gobierno? El reporte pone de manifiesto que las acusaciones y aseveraciones formuladas sobre graves violaciones a los derechos de las minorías uigures, principal, pero no únicamente, en la provincia de Xinjiang, son creíbles y que pueden ser consideradas crímenes internacionales, específicamente crímenes contra la humanidad. El alcance de los mismos es muy amplio e incluye, por ejemplo, la extendida detención discriminatoria y arbitraria de uigures y otros grupos predominantemente musulmanes, patrones de malos tratos y tortura, incidentes de violencia sexual y de género, evidencia creíble de violaciones a derechos reproductivos a través de la imposición de políticas de planificación familiar, o que el pretexto del control del extremismo puede implicar elementos coercitivos y discriminatorios por motivaciones religiosas o étnicas. El informe no se arriesga a calificar las acciones del régimen chino como lo que son, un genocidio cultural, pero destaca que han hallado evidencia creíble de tortura que puede llegar a considerarse como crimen contra la humanidad. Y sus recomendaciones finales son contundentes, pidiendo la inmediata liberación de todos los individuos arbitrariamente privados de su libertad. Pese al cuidadoso empleo de un lenguaje diplomático lleno de subterfugios y ambigüedad, no logra disimular, y más bien resalta, el alcance y la profundidad de unas conductas inaceptables en ninguna sociedad del siglo XXI, mucho menos de una
cuyas aspiraciones para ser la primera potencia mundial están en permanente discusión. Con el reporte, las denuncias de organismos dedicados a la defensa y promoción de los derechos humanos, del periodismo serio de investigación, pero sobre todo de las denuncias y desgarradores relatos de las víctimas de una perversa y planificada represión encaminada a la erradicación de un pueblo, borrando su identidad cultural, su idioma y su religión, quedan ratificadas y se demuestra su veracidad y objetividad. Como no podía ser de otra manera, y dentro de la histórica y sistemática negación china de cualquier abuso o incorrección de su parte en los hechos denunciados, los voceros del régimen han salido al paso de un reporte que trataron de bloquear por todos los medios en Naciones Unidas, aduciendo que se trata de desinformación con objetivos políticos y que calumniaba y manchaba a China. El reporte ha sido calificado por China de farsa armada por las potencias occidentales y que constituye además una interferencia en sus asuntos internos. Más allá de las evidencias que poco campo dejan a la duda sobre las violaciones a los derechos humanos, pues la propia China ha reconocido la existencia de lo que ellos han dado en llamar centros de reeducación, que vistos desde el aire generan otra impresión, al estar amurallados, rodeados de alambre de púa, con torres de vigilancia con soldados armados y ametralladoras, acompañados de un manual de operaciones para quienes tienen a cargo la vigilancia de los internos, supuestamente entusiastas y voluntarios participantes en la erradicación de su lengua, sus tradiciones religiosas y su cultura. Manual que, en caso de escape de alguno o algunos de los llamados estudiantes, ordena disparar a matar a los fugados. Como dice la broma, si tiene pico de pato, patas de pato, es amarillo y hace cuac, se debe suponer que es un pato, así éste lo niegue. Que a los campos de concentración que China ha levantado en el Xinjiang para encerrar a más de 1 millón de uigures, los quiere llamar como centros de reeducación o de capacitación laboral, con las características demostradas, no dejan de ser campos de concentración. Tal vez la falta del mensaje del Arbeit macht frei, el trabajo te libera, propio de los campos de concentración hitlerianos, puede llamar a error, pero no por mucho tiempo. Más allá de la evidencia, insisto, nos hallamos ante una situación que refleja unas cosmovisiones muy alejadas entre sí. La cultura china, que se ha configurado a lo largo de milenios, está definida por la autocracia política que exige una absoluta obediencia a la autoridad, que por definición sabe más lo que les conviene a los súbditos, al nunca haberse desarrollado el concepto de ciudadanía. En tal medida, es natural la subordinación del individuo al todo social y será el Estado, sea por boca de emperadores o secretarios generales, el que decida qué rol debe desempeñar cada persona y su posición dentro de la estructura social. Dentro de esa concepción, resulta casi imposible el desarrollo de conceptos que sí son factibles en sociedades donde el individuo, la persona, es depositaria de una esencial dignidad, de derechos y libertades, más allá de los deseos o voluntades de sus gobernantes. Estas divergentes cosmovisiones vuelven ilusoria la posibilidad de un diálogo o de un entendimiento, pues la diferencia de criterios es total. Firmemente, creo que el camino de la libertad individual, el respeto de los derechos humanos y la supremacía de una ley independiente es una categoría superior a la de la imposición de una autoridad incuestionable, pero puedo estar equivocado. A lo mejor, la sociedad funcione mejor como una colmena o como un hormiguero. Prefiero, en todo caso, luchar por la otra opción. Muchas gracias.
editorial. Ley de medios, ilegal a gritos. Artículo de Roberto Aguilar, publicado en Diario El Expreso. La opinión queda excluida de protección jurídica y el periodismo puede ser objeto otra vez de persecución penal. Los medios de comunicación pierden la libertad para establecer su propia línea editorial. El Estado asume el monopolio del criterio de verdad que ha de prevalecer en el debate público. La Defensoría del Pueblo se convierte en policía de medios. La nueva ley de comunicación que el correísmo y Pachacuti quieren aprobar en la Asamblea para controlar al periodismo en el país está plagada de inconstitucionalidades, tan groseras y flagrantes que no se necesita de un especialista en derecho para detectarlas. Los firmantes del proyecto, Fernando Cedeño, Irina Corral, Ángel Maite y Mónica Palacios, han demostrado aquí su absoluto desconocimiento de la Constitución y los instrumentos internacionales, o su total desprecio por ambas cosas. Si la Convención Americana de Derechos Humanos prescribe que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, esta ley de comunicación otorga al Estado, a través de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, la facultad de aprobar, o no, el plan de comunicación de los medios que aspiran a una frecuencia con su propuesta de programación e impacto social. Si la Constitución establece que los consejos ciudadanos, constituidos como órganos de participación, serán instancias de deliberación y generación de lineamientos y consensos estratégicos de largo plazo, esta ley de comunicación los convierte en obligatorios para cada medio de comunicación y les confiere igual poder de decisión que los consejos editoriales. Si la Constitución reconoce a los extranjeros residentes en el país los mismos derechos que a los ecuatorianos de nacimiento, esta ley de comunicación establece una distinción arbitraria entre ellos y prohíbe a los primeros ser propietarios de medios. Así, inconstitucionalidad tras inconstitucionalidad, hasta sumar una veintena. Pero la más grosera de todas, por la importancia que tiene para el desarrollo de la actividad periodística, porque atraviesa la ley de principio a fin, y por el tramposo artificio jurídico que se inventaron para colarla en el texto, tiene que ver con la nueva función que diseñaron para la Defensoría del Pueblo, la de defensora de audiencias y lectores. En términos correístas, eso equivale a una policía de medios. Su trabajo consistirá en nombrar defensores que iniciarán procesos de protección de derechos cada vez y cuando una persona acuda a ellos con una queja. Esos procesos culminan con la elaboración de un informe que podrá ser usado como prueba ante un juez penal, como deja entrever la misma ley, y con una serie de medidas disuasorias. Un taller en el cual el periodista hallado culpable de machismo, por ejemplo, o de discriminación de cualquier tipo, recibirá adoctrinamiento ideológico y una campaña que el medio de comunicación involucrado deberá costear para impartir a su vez esa misma doctrina ideológica a la sociedad. Las atribuciones de la Defensoría del Pueblo, hasta donde se sabía, estaban establecidas en la Constitución. La Constitución correísta que ellos dicen amar y juraron respetar, y entre ellas no figura nada parecido. Pero 10 años en el poder y la retorcida habilidad de un secretario jurídico como Alexis Mera enseñaron a los correístas cómo reformar una ley por medio de un reglamento. ¿Qué tan difícil puede ser para ellos dar el esquinazo a la Constitución a través de una disposición reformatoria? La incluida al final de esta ley de comunicación alude a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, a cuyo artículo 6 sobre las competencias de ese organismo, ellos añaden una: cumplir con lo que determina la Ley Orgánica de Comunicación respecto a los derechos a la comunicación. Y punto. Así, con este procedimiento sumarísimo, el correísmo ha inventado la forma más sencilla de reformar la Constitución: ignorarla. Artículo de Roberto Aguilar, publicado en Diario El Expreso. El gobierno necesita Viagra político. José Hernández, 4 Pelagatos. Con la conaye de Leonidas Issa puede pasar como lo que ocurrió en Cusín con el asambleísta Mireya Pazmiño.
En octubre de 2021, ella fue invitada a un encuentro de 2 días en esa hacienda de Imbabura sobre el manejo sensato y honesto de los recursos del Estado. Seguramente fue invitada por ser la presidenta de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea y en medio de unas 60 personas se destacó por ser una de las que más preguntó. Sobre todo durante las ponencias de Andrés Velasco, exministro de Hacienda de Michelle Bachelet en Chile, Santiago Levy, exdirector del Sistema de Seguridad Social de México y Mauricio Cárdenas, exministro de Finanzas de Colombia. Mireya Pazmiño preguntó como alumna aplicada. Agradeció sobremanera la información que anotó en forma diligente. Volvió a la Asamblea y apoyó e hizo exactamente lo contrario. Y esto a pesar de conocer en detalle cifras analizadas en esa cita, por ejemplo, sobre cómo los subsidios a los combustibles benefician en un alto porcentaje a quintiles que no los necesitan. Pazmiño archivó esa información y engañó a todo el mundo. Ese ejercicio podría repetirse con Leonidas Issa y los delegados en la mesa o en las mesas de diálogo. ¿En qué ha pasado parte de estos 49 días de los 90 que establecieron con el gobierno y la conferencia episcopal para sacar adelante, tras 18 días de violencia, los temas que repartieron inicialmente en 10 mesas? Precisamente en analizar los datos básicos de los problemas motivo de negociación. Lo recordó en contacto directo de Coavisa Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas. Para ir a la focalización de los combustibles empezaron por lo más básico, que es un subsidio, a quién beneficia, a quién afecta, cómo se mide, cómo se paga, cuánto suma para el Estado. De ahí han desglosado rubro por rubro la estructura de costos de los combustibles, el monto anual, el contrabando, sus puntos de fuga, quiénes podrían beneficiarse de la focalización, los sectores, los criterios de elegibilidad, los mecanismos de aplicación, la formalización y la legalización de actividades que en casos se requeriría, el proceso y los tiempos que el Estado tardaría para implementarlos. ¿Qué ha llegado de este proceso de información y contacto con la realidad a la opinión en general y a las comunidades indígenas en particular? ¿Qué les ha llegado de esa tarea compleja que deberá desembocar en fórmulas sencillas para aplicar la focalización? Nada. Pero claro, si les han llegado las quejas de los dirigentes indígenas, que dicen que los diálogos no avanzan, que el gobierno no quiere. ¿Y cuál es el relato del gobierno sobre este proceso? Que sí avanzan, que los resultados se verán al final de los 90 días, que eventualmente se darán más tiempo. Es impresionante cómo este gobierno carece de perspicacia política, además de otros atributos en ese campo. No ha entendido que a Issa, como a Mireya Pazmiño en Cusín, no le interesan los datos de la realidad ni los procesos intrincados de la democracia y de la economía. Su relato ya está construido y es ajeno a esas minucias. Ellos nunca informarán a sus comunidades de ese ejercicio de realidad al cual esta negociación les obliga. Así el gobierno, que ya tuvo una derrota política y militar en las calles, camina alegremente en esas mesas de negociación a otra derrota política, que será usada por Issa y sus mariateguistas para otra movilización callejera que a su vez, no es un círculo vicioso, es un círculo estratégico pensado también en el campo militar por Issa y sus asesores. Con la graciosa ayuda del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y de su equipo, por supuesto. El gobierno de Guillermo Lasso funciona como si en política no se necesitara un relato, una narrativa, nada propagandístico, que junte realidad e ilusión. El gobierno se sentó en esas mesas de diálogo en posición de vencido, y en vez de convertirlas en un espacio para hacer una pedagogía a la nación, a la cual es reticente, sobre la realidad real y correr la alfombra bajo los pies de sus interlocutores expertos en fanatismos, las abandonó al azar político. Es otra muestra palmaria de ingenuidad. Este gobierno debe creer que, a finales de septiembre, inicios de octubre, sus interlocutores quedarán agradecidos con los resultados y deseosos de felicitar al presidente Lasso por la buena fe puesta en el proceso. ¿Qué falta de Viagra política hace falta en este gobierno? El relato de Issa y su combo, que se irá haciendo vocinglero con el paso de las semanas, ya está escrito.
Cuatro Pelagatos lo perfilará en próximas ediciones y dará las razones. José Hernández, Cuatro Pelagatos. Noticias internacionales. El sábado en la Casa de los Sindicatos se celebrará el funeral de Mijaíl Gorbachov. El funeral de Mijaíl Gorbachov se celebrará el sábado en Moscú en el Salón de Columnas de la Casa de los Sindicatos. El expresidente de la Unión Soviética será enterrado en el cementerio Novodevichy, junto a su mujer Raisa. El Kremlin ha desestimado organizar un funeral de Estado. En las calles de Moscú su figura no deja indiferente. Hizo por el país lo que podía y lo que tenía que hacer. El hecho de que destruyera la Unión Soviética tacha todo a su favor. Es una especie de resentimiento hacia él por el hecho de que ya no somos la Unión Soviética. No estamos juntos, estamos divididos, estamos lejos los unos de los otros. Hizo mucho por el país, pero también estropeó mucho. Para Rusia creo que fue una figura realmente importante. Así que creo que es una gran pérdida para muchos de nosotros. Una encuesta realizada por el Instituto Nacional Demoscópico Visión con motivo del 90 cumpleaños de Gorbachov señalaba que cerca de la mitad de los rusos cree que ha hecho más mal que bien. Más del 20% lo considera simplemente un delincuente al destruir un pasado mitificado. Daniel Ortega exhibe a presos políticos después de un año de encarcelamiento. Y voy a seguir alzando mi voz para lograr la liberación de mi esposo y de las demás personas presas políticas. Berta Valle muestra su conmoción al ver por primera vez en la televisión oficial a los presos políticos, a quienes no veía desde que fueron arrestados entre mayo y julio del año pasado. Su esposo es el precandidato presidencial Félix Maradiaga. Estas imágenes son una muestra de lo que estamos diciendo es verdad. O sea, nuestros familiares han perdido entre 40, 50, 60 libras de peso. También fueron presentados los precandidatos Miguel Mora, Medardo Mairena y Juan Sebastián Chamorro, quienes fueron condenados por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Mi esposo luce mucho más delgado, pero para mí lo importante es que esas fotos me dieron el mensaje que mi esposo está resistiendo. El Poder Judicial informó que llamó a los prisioneros a una audiencia informativa, donde se les explicó que sus abogados presentaron un recurso de casación contra las sentencias de los opositores. Estamos en el análisis para efectos de que la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia resuelva lo que en derecho corresponda. Sin embargo, los familiares de los presos políticos coinciden en que la aparición de sus parientes en medios oficiales se debió a las presiones de la comunidad internacional. Necesitamos que se abran esos canales de comunicación para que los más de 190 personas presas políticas sean liberadas y de una manera urgente. Según organizaciones de derechos humanos, hay más de 190 opositores condenados que incluyen a 7 precandidatos presidenciales. Donaldo Hernández, Voz de América. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099-7372-081. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_,
Twitter, arroba Telesucesos 29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Gracias por acompañarnos. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.